¿Acaso sabías que las hojas de bambú tienen un espacio en los tratamientos medicinales? Pero su uso constante podría tener consecuencias. Quédate a ver este video y sabrás de los usos medicinales. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te recomiendo suscribirte dándole clic al botón rojo abajo del video. Las hojas de la planta de bambú deshidratadas son empleadas en la cocina para envolver los alimentos durante la cocción y también pueden aliviar dichas enfermedades, como aquí te lo explico. 1. Hojas de bambú para favorecer la función digestiva. Las hojas de bambú poseen fibra dietética y actúan como prebióticos, considerada como una fibra de alto valor. Se ha estudiado que la ingestión de fibra dietética reduce el riesgo de padecer enfermedades, a la vez que favorece la flora intestinal. Solo tienes que hervir unas cuantas ramas de bambú en un recipiente de medio litro, dejar enfriar y filtrar. Lo puedes tomar a lo largo del día como bebida refrescante. 2. Las hojas de bambú para el cabello. Para lucir una bonita melena rizada, procura cuidarla con una rutina de champú y mascarilla que contengan extracto de bambú, que se prepara con hojas bien secas y trituradas y con un poco de aceite virgen previamente conservado en una botella. Una vez hecho esto, se aplica la mascarilla en la mitad del cabello o en las puntas y lo cubrimos con un gorrito plástico para que el producto penetre más en la hebra. Con unos 10 minutos es suficiente. Después de los 10 minutos, retirar el gorrito de plástico y dejarlo que el cabello pierda su temperatura. 3. Las hojas de bambú para combatir el asma. Se ha utilizado milenariamente por diferentes culturas de muchas regiones del mundo por sus efectos medicinales, en especial para aliviar los males respiratorios como el asma. Se trata del té de bambú que te doy a conocer. Tienes que agregar unas cuantas hojas de bambú en medio litro de agua y hacerlo servir. Después dejar que enfríe un poco y lo puedes combinar con un poco de miel y tomarlo caliente o bien como bebida fría para un día caluroso. 4. Hojas de bambú para adelgazar. Las hojas de bambú favorecen la digestión, ayudando así a solucionar el problema de estreñimiento, por lo que ayuda a regular la eliminación de toxinas y grasas acumuladas. Todo gracias a su alto contenido en fibra dietética. Para esto te compartiremos esta receta. Deberás hervir unas ramas de bambú en un litro de agua y ponerlas en un lugar para que se enfríen a temperatura ambiente. Colar y tomar dos vasos durante todo el día, uno en la mañana y otro por las noches. 5. Las hojas de bambú para tratar heridas en la piel. El sílice es un material que juega un papel importante en la piel y a la vez en los huesos, y es capaz de estimular la síntesis de colágeno tanto en el tejido óseo como en el tejido conjuntivo. Por ello se le atribuyen propiedades remineralizantes. Solo tienes que hervir por 10 minutos un puñado de hojas de bambú y dejar enfriar en la nevera durante al menos 2 horas. Luego coloca compresas con el té de bambú sobre la zona afectada. Esta preparación es muy refrescante y se utiliza principalmente cuando la quemadura es ocasionada por el sol. 6. ¿Cómo cuidar de una planta de bambú? En los países subtropicales de donde es originaria se cultiva con mucha facilidad y se aprovechan los tallos verdes para ser guiados en espiral, creando formas muy decorativas y también son ideales en la decoración de ambientes modernos. 7. Efectos secundarios de la hoja de bambú. Para consumir las hojas de bambú en infusión se debe hacer de manera normal, sin excederse en la forma, ya que podría causar dolores estomacales, sobre todo en embarazadas. Espero que hayas disfrutado de este video y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias y suscríbete a mi canal si te interesan ver videos de este tipo.